Hola a todos, el día de hoy les traigo el capítulo número 6 de Kaiju 8, en el cual vamos a tener que los escudos de los drones no son automáticos. Se activan después de una pregunta. Oye, disculpa, tienes sangrado interno y tus órganos vitales están fallando. ¿Quieres que active el escudo o quieres continuar? Creo que no funciona de esa manera. Aún así, fue gracias a Shino Miya que, a pesar de que estuvo barriendo con todo el campo, estuvo cuidando a Kafka. Y me gusta en este caso cómo estaban calificando a Kafka, porque él menciona: me dan ganas en este momento de aprobarlos. Aunque dijo, aunque sean nada más como comediantes, pero quiero ya aprobarlos, porque se notaba que conocían sobre los Kaiju, a diferencia de todos los demás que simplemente atacaban sin vacilar. Vemos cómo la forma en la que él atacó a los Kaiju, de que aprovechó todas sus debilidades, le iba a ganar un puesto. Ahora, el problema es que no puede mantenerse en pie y terminan agarrándolo como caballito, y él iba a empezar a disparar cuando Shino Miya obviamente barre con los últimos Kaiju que quedan, incluso con el Kaiju principal, y se acaba la prueba. En ese momento los drones se van. De todos modos no sirven de nada porque te iban a preguntar: oye, disculpa, estás muerto, ¿activo el escudo? Pero vamos a ver el tema de que la amiga de la infancia estaba muy decepcionada de él, a pesar de que no se había rendido. Siento que lo está juzgando demasiado. Y por otro lado, Shino Miya está muy al pendiente de Kafka. Y en eso aparece un Kaiju más, que no estaba registrado entre los Kaijus que tenían que pelear, justo enfrente de Shino Miya, y le dispara entre el corazón y el hombro. Ahí es donde se acaba el capítulo. Está muy buena esta parte porque, primero que nada, él no pasó porque no juntó puntos después de que quedó prácticamente inválido. Pero ya habían dicho: ella va a ser capitana, ella va a ser líder de escuadrón, ella es obviamente hija de su padre, y obviamente tiene toda esta historia de los Shino Miya, que ella está esperando poder cumplir con las expectativas de su papá. Y a partir de ese momento algo tiene que pasar para que Kafka reaccione. Su transformación en Kaiju debería de arreglarle las piernas y posiblemente los órganos internos, porque tenían fallas. Y me imagino que él va a terminar regresándole el favor a Shino Miya, porque no sería salvarla, sino regresarle el favor de auxiliarla en este ataque, porque obviamente aquí la damisela en peligro fue Kafka. O sea, no hay dos. Shino Miya es demasiado OP, y eso que aún es muy joven. Me imagino que durante la historia van a terminar haciendo un grupo donde esté el peor de todos y la mejor de todas, y obviamente va a estar Kafka y Shino Miya. Me gusta que sea ese contraste, porque también le pega un poco a Naruto, ¿verdad? Porque cuando hicieron lo que son los diferentes grupos, ponían nivelado para que no estuviera ni un super equipo ni un equipo mediocre. Y ahí es donde entra Kafka y Shino Miya. Bueno, es todo. Recuerda que este uso el video, gas me gusta, compartir, suscribirte para que crezca siendo. Gracias y hasta luego.